A este nuevo video, bienvenidos a mi canal, a Nancy te lo cuenta. El día de hoy nos estamos yendo al lago Puelo porque vamos a hacer un sendero que se llama Mirador del Lago. Dicen que es de dificultad media alta, vamos a ver de qué se trata. Así que bueno, les pido que nos acompañen, pero antes no se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video y de ponerle me gusta, compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con todos aquellos que ustedes quieran, para que si un día vienen para estos lados o si están acá, aprovechen y hagan este sendero. ¡Vamos! Empezamos nuestro recorrido, salimos desde Epuyén, tomamos la ruta 40 y son aproximadamente 32 kilómetros que tenemos que hacer hacia el ingreso de Lago Puelo. Vamos a tomar una dársena y girar hacia la izquierda para ingresar al acceso Lago Puelo. Y desde allí son aproximadamente 25 kilómetros, unos 15 minutos, hasta llegar al Parque Nacional Lago Puelo. En el camino nos encontramos con informes turísticos. Allí pueden averiguar todo lo que necesitan saber para hacer senderos y para conocer bien Lago Puelo. Al ingresar se van a encontrar con el puesto de control y luego a su derecha con el estacionamiento. Lago Puelo tiene varios carteles que les indican cuáles son los senderos y toda la información que necesitan para recorrer este parque, así que aprovechen esos mapitas, sáquenles una foto, así ya los tienen siempre con ustedes. Bueno, y como no podía ser de otra forma, y como saben que nos gusta hacer trekking, vamos a ir a buscar la entrada del sendero El Mirador del Lago. Dicen que es de dificultad media, pero bueno, la dificultad creo que está en la subida, porque es bastante en subida, así que bueno, vamos a ver qué onda, acompáñennos. Estamos yendo hacia la playita porque a unos metros está el ingreso al sendero, así que bueno, estamos yendo hacia allá. Bueno, este suelo ya es de arena. Ya tenemos la playita. Y acá la entrada al sendero. Bueno, arrancamos el sendero. Ya estamos entrando, estamos yendo hasta el ingreso, mejor dicho. Así que bueno, acompáñenos que esto parece que pinta bueno. En un momento se van a encontrar con dos opciones de sendero, nosotros decidimos ir hacia el Mirador del Lago. Les aconsejo que disfruten de este camino porque está hermoso y tiene unas vistas espectaculares. Bueno, bastantes escaleras a subir, pero está bien firme, así que está bueno, ¿eh? También se van a encontrar con estas marcas que les indican que están haciendo el camino correcto. Les aseguro que durante este recorrido van a aprender un montón porque hay muchos carteles informativos. Thank you.
El recorrido de ida lo hicimos en 20 minutos y de vuelta lo hicimos en 10. Así que la verdad que fue bastante, bastante corto y la dificultad no fue tan alta como esperábamos. Bueno, y llegamos al mirador del lago. La verdad que es una belleza este lago y poder observarlo desde acá arriba. Les cuento que no nos pareció tan difícil. Sí tiene momentos en subida que uno tiene que parar y respirar, pero la verdad que se puede hacer tranquilamente. Y desde acá pueden observar la República de Chile. Bueno, y con el lago Puelo de fondo me despido de este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les pido que se suscriban al canal, que le den like al video y nos vemos en la próxima. Chau, chau.